Estoy bien. Bueno, ¿vos? Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Bueno, Oscar, buenas tardes a vos y a todo el público presente. Complicadita al final, ¿no? Se tuvo que largar en reiteradas oportunidades. En las dos primeras largadas estaba, así como decirlo, preocupado porque no podía largar. El cajón mío estaba por demás seco, por demás engomado. En la segunda largada aceleré mucho menos que en la primera y tampoco, no había forma. Y después, bueno, todo esto que ocurrió, obviamente, que me favoreció un poco. Cayó el sol, cuando se regó la última vez se mantuvo la humedad y cambió totalmente. El auto salió y con un ritmo bárbaro, ¿no? Así que, bueno, contento por haber logrado una victoria más. Bueno, aparte creo que la tercera largada había estado complicado. Sí, sí. No había podido sacarlo. La tercera largada, si no me equivoco, había largado ya mejor que anteriormente, casi que agarraba la punta y bueno, me sorprende Argante del lado de afuera, es como que se cierra demasiado para mí entender. La verdad que sí, sacudí bastante arriba, lo peleé bastante como para sacarlo y evitar cualquier tipo de accidente detrás mío, ¿no? Ahí había agarrado la punta, se para otra vez por otro incidente detrás mío hasta que, bueno, finalmente llegó a la última larga. ¿Dedicatorias? Sí, bueno, la verdad que yo ya lo dije reiteradas veces, ¿no? La cara visible en este caso soy yo, pero... uno solo no hace nada. Carlos Galo con el motor, que hace todo lo mejor de él, lo pone. Brizuela en los amortiguadores, que casualmente me los mató ayer por la mañana. A mi familia, a toda mi familia que me sigue por todos lados. Sin importar el resultado, Robertito Vie, que está siempre al lado mío, es mi colaborador número uno. Mi hermano, mi ahijado, mi viejo, mi vieja, mi señora, mis hijas, que bueno, ahora no están. Y bueno, a la gente de la subcomisión que hace un trabajo impecable, incansable también. Y bueno, la verdad que las condiciones del circuito, ya lo dije antes, son inmejorables. La verdad que da gusto venir a correr así. Gracias. Gracias a vos, Cari, y bueno, y nuevamente a todo el público. Bueno, el premio Sanco Seguro, ahí está, saque la fotito. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, pronto para la foto correspondiente. Muchas gracias. Gracias, entonces. Muy bien, vamos con el segundo. Hoy, aquí en esta jornada, bueno, Santos Monte, buenas tardes. ¿Cómo venía la tarde? Bien. Sí. Al principio no me ha provocado, patinaba mucho el auto. Y bueno, para la final empezó a agarrar humedad porque se movió tanto las largadas, cambió el sol y se vino la humedad y empezó a andar el auto nuestro. Y bueno, no lo pudimos con Torinetti, pero estuvimos cerca. Aparte, pudiste errarle todos los accidentes, que no es menor. Sí, pasamos cerca, muy apretado en la última. Lanzamiento. Y bueno, pudimos pasar eso y por suerte logramos segundo puesto. ¿Agradecimiento, dedicatorias? Y a toda mi familia, amigos, que siempre me están apoyando. Gracias, ¿eh? Dale, muchas gracias. Muy bien, la palabra entonces Santiago Córdoba, vamos a ver a José Perito. José, anda por acá, está dando explicaciones del equipo. José, Francisco, ya está. Viste que... ¿Cómo andás, José? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. ¿Terminó bien dentro de todo? Terminó complicada la jornada. La jornada complicada, pero bueno, se pudo terminar. ¿No podía agarrar la mano? ¿Qué pasaba? No, estamos trabajando porque hay que laburar y bueno, por ahí uno no va por el camino correcto o se va encontrando con obstáculos que no estaban en mente y hay que seguir trabajando para revertirlo. Pero bueno,
no somos profesionales, lo que uno quiere diseñar a veces no lo puede poner en práctica enseguida y lo vas probando el día de la carrera. Aparte, bueno, pudiste tener la torre 7, que eso que fue suerte para vos que a veces no la tenés ahí. Sí, no de no estar complicado con ninguno. ¿Eh? No tuvimos una buena largada ni en la serie ni en la semifinal. Sí, en la final encontramos que el auto mejoró para largar, entonces también me permitió sortear un poco esos obstáculos que fueron surgiendo. Bueno, se complicó con el sol también. Y bueno, viste cómo es, estas cosas pasan. Así que, agradecimientos. Déjame agradecerle a Lucas Romero, que hizo un laburo espectacular, porque hace 3 días que están armando un motor, que estaba todo desarmado. A Carlos Galo, al Chuni y Micheli, a la familia García, a mi familia, que nos aguanta. Y bueno, estamos metiéndole ficha para ver si podemos estar un poco más adelante. Hoy, de los que estaban ahí peleando, el mejor estuviste vos ahí. Estar en el podio es bueno, así que hay que seguir sumando y seguir trabajando. Gracias, José. No, gracias a ustedes. Muy bien, la palabra de José Peretto. Vamos a ver entonces, ¿está para los premios? ¿Están las promotoras? ¿Ya están las esperando? Ahí está. Ah, caramelo, claro. Claro, caramelo de hoy. El mes del niño. Vamos entonces. ¿A quién le queda primero? ¿Al primero? Luciano Rosso. Ahí está, primero Luciano Rosso. Segundo, Francesco Domínguez. Vamos, segundo, Francesco Domínguez. Tercero, Lisandro Trocero. Cuarto, Elian Simón. Quinto, Gino Viano. Son las 9, estaba acostado todavía, ¿no? Bueno. Filippo Viano y Luca Vega. Vamos todos los chicos debutantes de Luca Vega y Filippo Marón. Estamos recibiendo premio correspondiente. La foto del premio. A ver. El Elian es cuarto. El cuarto es Elian Simón. Cuarto Elian Simón. Quinto, Gino Viano que no está, pero va a levantar. Después está Joaquín Casale, Filippo Viano y Luca Vega. Ahí está el Santiago Viano. Ahí vamos a ver entonces, vamos a ver. Ahí abajo los primeros tres vienen acá abajo para ganar la foto correspondiente. Falta que vuelva el trofeo. Entonces, toda la visita. ¿Quién? Falta el chico Viano. Después está Luca Vega. Dale, dale, sexto. Soy ese chico. ¿Quién? Vega, Vega octavo. Octavo, ahí el Trinetti recibiendo. Sacale flor vos. ¿A quién miramos? Más juntito, bebé. Más juntito. Ahí está. Miren para adelante. Ahí el Trinetti primero. Segundo. Ubicación para Santiago Cordo, Maximiano Bosco, quinto Leonardo Navarrecio, sexto Rubén Miglio. La mano izquierda por este trofeo. Espera un poquito que se acomoden acá entonces. Ahí están los. Muy bien, ahí está, levanten el trofeo. Ahí están. No se vayan, esperen. Ahí están, levanten, ahí están los 6 primeros. Gracias, nos encontramos el día 15, posiblemente en Morteros. Gracias a todos.